bienvenidos a un nuevo video más. Mi nombre es Gaby Huerta y me da mucho gusto que estés conmigo acompañándome en un nuevo video más. No te vayas, acompáñame, quédate aquí conmigo. Hoy les traigo el video de la compra quincenal, compra de despensa. Y pues lo que yo me gasté en la despensa quincenal fueron 986. Les voy a estar dejando por aquí el ticket. Y pues ya saben que mi nuevo reto ahora es tratar de administrarme mejor en mi quincena, en mi semana, pues para hacer rendir el gasto. Si eres nueva o nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones, me regales un pulgar arriba o un dedito. Pues de estos ajos lo que estuve pagando fueron 20 pesos, 20 con 10 centavos, son bastantes cabecitas de ajo, son como 10. Un kilo de maíz palomero fueron 25 pesos. Compré desechables porque les cuento que este día preparé tostadas de pata y de tinga para vender. Gracias por estar aquí acompañándome en un nuevo video más. Otra vez te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Actives las notificaciones para que no te pierdas mis próximos videos. Me ayudes compartiendo este video en tus redes si es de tu agrado. Y me regales un pulgar arriba. Muchas gracias. La harina para hot cakes me costó 28 pesos, 27.90, pero vamos a cerrar cantidades. De aquí fueron 25 pesos de un kilo de maíz palomero. De los ajos son bastantes ajos, son como 10 cabezas y estuve pagando 20 pesos con 10 centavos. La verdad es que el ajo me convino mucho comprarlo ahí en el Escorpión. De estas sopas estuve pagando 16 pesos por cada una. Y esta leche que a mí me gusta mucho y a mis hijos también me salió hoy en 49 pesos. La he llegado a comprar hasta en 65, pero hoy venía muy, muy, muy económica. Me arrepentí de no haberme traído otra. Y pues estos chiles ya los abrí porque yo ya preparé mi pata para las tostadas que voy a vender. Y estos también me salieron muy económicos. Los chiles costaron 61 pesos. El papel de baño cada paquete me salió en 20 pesos. Traje 4 paquetes. Este té me salió en 17 pesos, este té para los nervios de mi esposo. Las galletas María 11 pesos y las Emperador 22 pesos. El paquete de galletas mexicanas en 43 pesos.
La gelatina en 9.20 y cada sopa la moderna estuvo costando 7.20. De esta nada más traje 3. Hay una sopa que yo no conocía, esa marca es la misma marca del papel de baño Máxima, y había sopa de esa, pero al final la dejé mejor, sí está mucho más económica. Y bueno, también me traje de esa misma marca los atunes, me salieron en 13 pesos con 20, muy económicos. Vamos a ver, a probar qué tal rica sale esa marca. Y del jamón me estuve trayendo 51 pesos, son aquí, porque yo había pedido medio kilo, pero se pasó, son 590 gramos. Y este queso que está bien rico cuesta 20 pesos el cuarto. Y me gusta mucho, lo quiero para la venta de las tostadas. La salchicha estuve comprando un kilo, fueron 56.40, se pasó con 25 gramos. Es salchicha food y me gusta mucho. Por estos yogures fueron 42 pesos. Cada yogur sale en 6 pesos, perdón. Y estas servilletas me costaron 20 pesos. Pues el huevo sigue carísimo, está en 40 pesos el kilo. Y de estos dos cartones fueron 3 kilos con 800 gramos y fueron 152 pesos. El arroz lo compré en 18.50. Es la primera vez que compro de esta marca, vamos a probar qué tal sale este arroz. El otro, el que yo compro, el arroz a granel, está más caro y por eso mejor decidí hoy una bolsa de esta. La sal me salió en 12.20. La mantequilla me salió en 12.30. La crema me salió en 27 pesos. El azúcar 22.30, otra vez ya está subiendo muchísimo. Estaba en 19 pesos, me traje 2 kilos, pero pues ya subió en 22.30. Ya de regreso pasé a un tianguis chiquito, estaba en 15 pesos esta papa, me traje más de un kilo, me traje lo de 20 pesos. Pasé de una vez, la cebolla me la dieron en 15 pesos el kilo. De jitomate fueron 2 kilos, cada kilo me salió en 20 pesos, pero pues según fueron 2 kilos, pero no creo que ahí sean 2 kilos. La guayaba la compré en 10 pesos el kilo y esta la compré en 15 pesos la lechuga. Y estas florecitas de calabaza pasó una señora vendiendo y me dio esas florecitas por 13 pesos. De tomate me traje 18 pesos, un kilo fue. ¿Cómo es preparo la tinga? Les cuento muy rápidamente, pues aquí ya había yo cocido mi pechuga solamente con sal, ajo y cebolla. Porque como les comenté, pues era primera vez que yo iba a salir a vender mis tostadas. Y es que ya había vendido unas, hace una semana también ya había vendido, pero pues hace una semana sí había mucha más gente. La situación lo ameritaba, hoy no tanto, pero decidí probar suerte. Y bueno, ya tengo aquí calentando mi aceite para sofreírla. Voy a freír la cebolla primero y la col que ya tenía yo previamente lavada y desinfectada. Ya había puesto yo a hervir también los jitomates con la cebolla y el ajo. Primeramente dejo la cebolla unos minutitos para posteriormente agregar el ajo bien picado y que no se me vaya a quemar. Y ya que sazonó bien, ahora sí incorporó el repollo o la col, no sé ustedes cómo la conozcan. Y pues aquí voy a estar un rato también moviéndole a mi cazuela.
Ahora sí voy a licuar los jitomates, una lata de chiles chipotles con su cebolla, ajo y una pizca de cominos que estoy agregando. Esto le da un sabor bien delicioso. Ahora sí voy a dejar sazonar muy bien aquí la col, la cebolla y el ajo. Hasta el final, ya cuando sazone, voy a estar incorporando yo el pollo. También en este momento es cuando le agrego el consomé de pollo en polvo o los cubitos de consomé, lo que yo tenga, y su sal. Ahora sí, ya que todo está sazonado, pues es momento en que yo incorporo el pollo ya por último y solamente lo dejo otros minutos aquí. Y pues esta es la manera en que yo preparo la tinga. Espero que este video te sea de utilidad. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Mi nombre es Gaby Huerta y me da mucho gusto que hayas aquí estado acompañándome. Apóyame por favor compartiendo este video si te gusta. Puede que a alguien más también le guste. Suscríbete a mi canal si es de tu agrado. Activa las notificaciones para que no te pierdas mis próximos videos. Me regales un pulgar, un dedito arriba. Muchas gracias, mi nombre es Gaby y nos vemos hasta la próxima. No sin antes mencionarte que no te pierdas mi próximo video porque fui al centro a comprar esta base. Bueno, fui a otra cosa, pero no te pierdas mi próximo video. Te voy a mostrar lo que estuve comprando por allá y te voy a mostrar un recorrido también en el centro por el comercio. Ya tengo rato grabando este video porque no quedaba y porque mi base se me había descompuesto. Por esta razón compré este. Además estoy estrenando mi micrófono, me dicen qué tal el audio, siempre me hace. Ahorita según yo estaba grabando, pero no estaba grabando, no sé por qué. No sé si, a ver, fíjate, hijo, que ahora sí está grabando. Sí. Muchas gracias, no se pierdan mis próximos videos. Recuerden, próximo video, recorrido por el centro.